están? Otros 60 años, ¿cómo lo voy a olvidar? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Buenas noches, como dijo mi compañero, una alegría estar de nuevo para compartir un programa más, pero no un programa como cualquier otro. Vos lo dijiste muy bien, porque a mí siempre me gustó el humor en la televisión como parte, como un género. Y entonces dijimos con la producción, vamos a hacer un comienzo a todo humor. Un programa, como dijo Martín, con mucho humor, grandes del humor. Vamos a conocer algunos, reencontrarnos, con descubrir. Sí, vamos a nombrarlos. Nombrémoslos. Fidel Pintos. Pepe Biondi. Juan Carlos Altavista, sin duda. Y Marrone. Pepitito Marrone. Todos esos hoy. Y esto comienza de la siguiente manera. Eugenia, vos me hablaste de Fidel Pintos como que lo tenías ahí, lo habías visto ahora hace poco. Yo fui fanático de Fidel Pintos toda mi vida. Lo veía con mi mamá, con mi papá, sentado. Veíamos aquella famosa polémica en el bar donde Fidel hacía chiste. Bueno, y vos lo pudiste ver ahora recién. Yo voy a decir que lo descubrí ahora. Escuché hablar de él mucho tiempo, a mi papá, a mi abuelo, que hablaban de el famoso zanatero, el personaje que hacía Fidel. Yo lo hacía. ¿Vos sos zanatero? Mirá, yo te puedo explicar la psicología misma. Esas situaciones donde, bueno, realmente cosas. Exactamente. Una capacidad de expresar ideas sin sentido. Pero muy convencido. Él las decía muy convencido y sonaban como muy, muy coherentes. ¿Te parezco zanatero? Mira, vamos a ver. Escúcheme, Fidel. Sí. Yo cuando fui a votar, me preocupé, como todos los ciudadanos, en leer las listas de todos los diputados de todas las boletas. Y usted no figuraba en ninguna boleta. De incógnito. ¿Cómo? De incógnito. Así que usted figuraba de incógnito. Sí, a lo mejor precisamente usted me votó. Y usted no se ríe, usted también a lo mejor me votó, ¿Y cómo pensaba aparecer usted en el Congreso como diputado? Vestido como el zorro, con una capa, o como el llanero solitario. ¡Rayo Silva! Vamos, Fidel. Además, fíjese que no estoy de acuerdo por una razón de lógica, que es esta. No todos podemos cobrar, como dice el señor, 1.300.000 pesos. No todos podemos cobrar igual. Hay diputados y diputados. Yo me considero superior. Así que esto del sueldo tendría que ser por cartel, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser compañía encabezada por Raúl Lastiri, con la actuación especial de Fidel Pinto y un gran elenco. Hoy dos sesiones. 100 diputados, 100. Sí. ¿Qué espera usted del futuro gobierno? Yo lo estaba escuchando y voy a tener en cuenta sus manifestaciones. Muy en cuenta sus manifestaciones. ¿Me entienden? ¿Usted va a tener en cuenta? Sí. ¿Y qué tiene que ver usted para tener en cuenta mis manifestaciones? ¿Nosotros? ¿Pero quiénes somos nosotros? Pero oiga, si usted me ¿El dijo... ¿El gobierno? ¿Pero qué gobierno? Si usted me dijo que era diputado y que iba a renunciar porque le parecía poca la dieta. ¿Qué viene ahora a decirme? Si usted ya renunció, entonces. Es diputado, pero el ministerio lo sigo teniendo. ¿Cómo? Así que usted iba a ser diputado y ministro. Así es. Y seré curioso, Fidel. ¿Ministro de qué iba a ser? No. Diputado y ministro. Sí, bueno, pero las cosas en la actualidad, con un solo trabajo no se puede vivir. Pero, ¿y ministro de qué iba a ser? Ministro alcalde, no sé qué es un ministro. Soy un poco zanatero. Soy un poco zanatero. Muy chanta, zanatero, pero muy simpático, muy querible, un personaje muy querible. Una de las cosas que veíamos con Eugenia fuera de cámara, cuando estábamos preparando este programa con la producción, es que Fidel hablaba de una manera, pero había gente que también de alguna manera lo refería, nada menos que Perón, ¿no? Exactamente, porque descubrimos, encontramos, haciendo un trabajo acá de producción, una conferencia de prensa en la que el presidente, sí, Perón, cita a Fidel Pintos. Y lo cita de esta manera, mira. Se habla de paritarias y de todas esas cosas. La necesidad de hacerlas. Bueno, yo aquí podría decir como Fidel Castro. Como Fidel Pinto. Lo inventé yo. Bueno, impresionante. Qué fuerte que te nombre el presidente. Bueno, es que justamente aparte, cuando hablaba Perón, te imaginas, todo el país miraba lo que el presidente decía, lo que decía en ese momento Juan Domingo Perón, y paraban, se paraban el país. Así ¿lo habrán llamado y le habrán dicho? ¿Está hablando de vos? Para mí, yo creo que algo de eso seguro hubo, Para mí algo de eso seguro. Bueno. ¿Era solo zanatero? Ahí está. Hay un detalle interesantísimo de Fidel Pinto. Fidel Pintos hizo humor, este humor de antes, como venimos diciendo, humor de los 60, de la televisión en blanco y negro.
Pero era un gran actor, un actorazo. Hay una película que se llama El Bulín, que es del año 1969, donde hay un Fidel Pinto distinto. ¿Distinto? ¿Te animas? Sí, del bueno, humor. Yo lo estoy descubriendo en este programa, así que lo puedo seguir conociendo. Por ejemplo, vamos a verlo entonces. ¿Y esto qué es? El dormitorio, nena. Parece más bien para un interrogatorio de la cara que para un dormitorio. Pero no te gusta el reflector. Lo hice poner para iluminar nuestra hora de amor. Pero va, ¿qué amor? Saca eso, no me encandila. No saco nada. Y cállate a ver si te doy. Más sí, dale. Dame un beso. Ay, pero déjame de vestir. ¿Querés? Ya sé lo que vos querés. Espera. Espera. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue anoche? Fenómeno. ¿Así que te fue bien? ¡Ay! ¡Fenómeno! ¿Cómo pegaba? Bueno, un actor, ¿eh? Un actor, además tengo entendido que hizo muchísimas películas, más de 20. Bueno, pasemos a otro humorista, que además todos estos personajes que vamos a ir descubriendo, conociendo y algunos, bueno, reencontrándose, trabajaron en radio, sí, en televisión, sí, en cine, como acabamos de ver. En algunos casos hasta cantaban, eran artistas. Y en algunos completos casos sí, han dejado en la historia frases célebres. Yo estoy dispuesto a escucharte. A ver, en casa también. Si yo digo, patapúfete. Pero claro. Patapúfete. Sí. Están diciendo sí ahí. Y si yo te digo, qué suerte para la desgracia. Indudable. Una más. Sí. Por favor. Dale. Qué fenómeno, mi hijo. Qué fenómeno, mi hijo. Pepe Biondi. Viendo a Biondi, tuvo durante muchísimo tiempo la atención concentrada de la familia. Medía muchísimo cuando el rating era... uno de los ratings más altos, y no solamente en rating, se veía en muchos lugares del mundo. Estamos hablando de Perú, en América Latina. En Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Brasil. Bueno, viendo a Biondi, impresionante, 10 años en el aire desde 1961 hasta 1971, y nosotros una selección de esos personajes como Pepe Galleta, Pepe Curdele, Pepe Marmota. Bueno, hay un montón de estos personajes. Pepe. Todos los Pepe, todos como Pepe Biondi. Pepe Galleta, el único guapo en camiseta. Con esta mano le pego a esta. Y con la otra le pego a vos. Señor Galleta, no le pegues, que es amigo mío. Bueno, si sabía que era amigo de usted, lo trataba como corresponde. Servió usted, Pepe Galleta. Mucho gusto. Me gusta mío. Adelante. Gracias. Usted es el joven poeta. Señor. Mucho gusto. Contalo. Yo soy el padre de Cristina. Le voy a presentar a mi señora, a Ana María. El joven es el pretendiente de nuestra hija Cristina. Mucho gusto, joven. Encantada de conocer. Ay, perdone, casi le doy la mano llena de harina. Permítame. Encantada. Mucho gusto, señora. Pero mujer, se le has ensuciado el saco. No se aflija, cada vez que me pasa algo se me ocurre un verso. Con la masa y con la harina, la mancha es colosal, más bien parece un panqueque que me ha hecho enojar. Me salió bastante mal. Así que el tío Domingo te dejó toda la fortuna a ti. Cuídate, Pepe, porque cuando dicen que cae plata de arriba, cae desgracia, ¿eh? Mucha desgracia. Yo creo que tenés razón. Mirá lo que pasó. Un señor que yo conocía, le cayeron 2 millones y se murió. ¿Y cómo le cayeron los 2 millones? De un cuarto piso dentro de la caja fuerte. Ah. ¿Aquí? Patapúfete. ¿Un desparramo de hombre con plata?
sino tan chatito que para enterrarlo lo metieron adentro de un sobre y lo mandaron al cementerio por correo. Pepe, me tenés que dar 300 pesos que va a venir. ¿300 pesos? No puedo dártelo porque yo todavía no cobré el sueldo este mes. ¡Mentira! Usted cobra el día 2 y hoy estamos a 5. Decime una cosa. ¿No cobraste todavía? No, todavía no cobré. Vamos a cobrar uno de estos días. No. Me parece que me estás mintiendo. Yo no miento. Yo no cobré todavía este mes el sueldo. Sí, señor. Es mentira. Usted cobró. Y si no, júremelo. Lo juro por mi suegra. Se cayó el circo Sarrazán. Bueno, seguimos con los grandes. Sí. Este es un grande que pasó las fronteras también. ¿Por qué? Ajá. Porque era el arquetipo de un personaje argentino, escarbadiente en la boca, periodista, acompañado por su inseparable fotógrafo. ¿Estoy hablando de quién? Juan Carlos Altavista, que también estuvo en Polémica del Mar. Exactamente, Minguito. Uno de la mesa. Y que ese personaje que estuvo en Polémica del Mar... Tri-tri, ¿qué hace Tri-tri? Sí, creció tanto que al final tuvo su propia identidad. Ajá. ¿Viste algunas cosas de Minguito? Algunas. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, mira esto con Maradona. Imperdible, un clásico ya de la televisión. Sabes que te quiero hacer una pregunta nada más. A ver si me la puedo contestar, ¿no? El partido de los ingleses, ¿te acuerdas cuando hiciste el gol? Yo te pregunto nada más, ¿no? Vos me contestas, sí. ¿Lo hiciste con la noma, con la mano? Oficialmente, te diría que no. Pero te cuento un secreto, mirá. Sí. Mozzarella. Entre nosotros dos. Bárbaro. ¿Y el deporte? ¿Vos qué hiciste? ¿Mi vida deportiva? Sí, tu vida deportiva. ¿Qué vida deportiva? Yo soy un tronco. ¿Qué deportiva? Está loco, está la mano. Lo es pibío, ¿sabes dónde lo tengo? Yo en la sabiola. Yo soy un tronco. Así como vos tenés la cabeza en los pies, yo tengo los pies en la cabeza. Soy un tronco, Dieguito. Un tronco. Ah, sí. ¿Sabes qué te quería decir? A ver. No sé, pero yo tengo un sueño. Todo. Vos te vas a reír y vas a decir que es una broma esto, ¿no? Pues ¿sabés qué sueño tengo yo? Atajarte un penal a vos. Sería bárbaro, pero todos tenemos sueños. Sí. Y yo tengo uno muy grande. No me digas. Sí, sí. Poder ser Minguito. No. Sí. Lo quiero hacer. ¿Me lo decís en serio? Te lo juro por mi madre. ¡Qué rico, mamita! Qué rico. ¿Cómo? ¿Mirás? ¿Esto? Se queda como los dioses, la chapil. Me mando de acá, ¿no? ¿Y ahora el Alpe? ¿Lo haces, no? ¿Me lo pateás? ¿Cómo no? ¿No tenés un atalope, tronco? Espera. Juan Carlos Altavista tiene un personaje en una película que es un ícono de la Argentina, que es Carne, ¿no? Con Isabel Sarli. En esa película, Juan Carlos Altavista no hace de Minguito, pero sin embargo, el personaje que hace, de alguna manera, empieza a parecerse a Minguito. La escena famosa en donde Isabel está en el camión y todos pasan... Muchos van a estar atentos en este momento. Y todos pasan a gozar de los placeres de la carne, justamente. Qué correcto, Jauregui. ¿Cómo decirlo? Cuando va Minguito... No, Minguito no. Juan Carlos Altavista va
aparece como una suerte de proto-Minguito. ¿Querés verlo? Ahí lo tenés. La tela, vamos, vamos. ¡Pará, pará! ¡Una rebajita! ¡Qué rebajita! ¿Sabes cómo le voy a dar, no? ¡Pará, Ney! ¡Te vas a ahogar! ¡Camaro todo! ¡A fondo, digo! ¡No, cara! ¡Para entonarme! ¿Sabes cómo la mato, no? ¡La mato! ¡Venga! ¡Anda! ¡Te digo una cosa! ¡Ahora vas a ver lo que te va a pasar cuando entres adentro! ¡Lo que le pasa a mi abuelito! Pero si usted es García, el hijo del verdulero. Claro, sabe la lástima que me da. Te veo allí y te pareces a mi hermana. Lo juro, siempre me gustaste. ¿Sabes cómo te espiaba cuando ibas a trabajar? Pero nunca pensé que íbamos a estar en esta situación. Mira, yo soy un reo, ¿no? Pero te juro que tengo un core así grande aquí adentro. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Pero no piensa que su madre también es una mujer? ¿Que le podría haber pasado lo mismo? Yo nunca los provoqué. Eso es lo que vos te crees. Se ve que nunca te miraste al espejo. Después dicen los ingleses que la carne argentina tiene las tosas. Hay una cuestión que tiene que ver con el dar que tenían todos estos personajes. Sí. Yo creo que en el humor, tanto de Pepe Biondi como de Fidel Pintos, como de Juan Carlos Altavista, había una cuestión de darle alegría. Bueno, es trabajar con el corazón, sentir lo que uno está haciendo. Y en la mayoría de estos personajes también, las infancias no fueron muy felices. Como el caso de este que vamos a ver ahora. A ver, decilo porque lo dijiste también. Pero escúchame una cosa, soy pepequito. Lo hablaba así, tenía una cosa en el medio nasal. Me encanta. Que es impresionante y que marcó toda una época también. El Circo de Marrone, por ejemplo. Allá por los 70. Y vos decías que él, el humor le gustaba hacer un humor también. A pesar de que había hecho humor para grandes y había hecho revistas. Sí, pero él se caracterizó por hacer un humor con un doble sentido. Él quería captar al grande y al chico. Ser pícaro. Sí. Nada más. Le gustaban las malas palabras, que eso me encanta, ¿no? Entonces él tenía una manera de eso, de una picardía muy especial. ¡Che! ¡Che! Vamos a ver, chico. ¡Qué marrón! ¡Che! Te sale muy bien. El Circo de Marrone. ¡La mancha! ¡El capote de Gétida! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Para, para! ¡Pero este toro tiene cruza humana! ¡Albino, te está llamando a tu tata! ¡Vení porque...! Ni contestó, ni vuelta se dio. La china lo miró. Le dijo, no hagas una barbaridad. No sabes, nene, qué estás pensando. Cuando yo llamo, tienes que venir. ¡Albino, vení! No vino. Se fue dentro del rancho y agarró una escopeta. La china le dijo, no lo mates, que es nuestro hijo. Yo prometo que te lo enseñaba ya. Con la escopeta empujó a la mujer. Dijo, Albino, te estoy llamando. No hubo gaucho más malo en la zona que yo. ¡Vení, Albino! Ni vuelta se dio. Y ahí nomás apuntó con la escopeta y le dijo por última vez, ¡Albino, no hagas una barbaridad y te perdí! Prestó el gatillo el gaucho malo y se sintió ¡pam, pam! Y al pam, pam, Albino vino. ¡Sí! Impresionante. La verdad que estoy disfrutando mucho del programa, espero que en casa también. Seguramente más de uno está así recordando la infancia, la adolescencia. Andá a saber qué momento y qué etapa de la vida de uno. La verdad que me encantó cómo él se manejaba, cómo se manejaba sí. Con los chicos. Y esto del flequillo, que al comienzo de Petito Marrone era un sello característico, sí, cortado así, taza... Bien. Hace que en los años 60, en el 63 puntualmente, haga Alias Flequillo. Una película, hablamos de cine. Exactamente. Los grandes, todos estos grandes del humor, de este humor de los 60, hicieron cine también. Así que, no te lo puedes perder, en el 63, Alias Flequillo. Una de las películas más recordadas. Sí.
Usted es flequillo, confiese. No, flequillo es él. ¿Y cómo sabe lo de Bariloche? Se lo conté en el viaje. ¿Pero cuánto duró ese viaje? ¿Un mes duró ese viaje? Yo vine hasta acá la cédula, se lo juro. Le va a salir una jorobita por mentiroso. Comisario, ¿sabe lo de la cédula? Entonces es buen día. ¿Y para qué quería sacar la cédula? Para casarme y que el viejo Caporale no me matara. Entonces flequillo es usted, confiese. Comisario, él es. ¿Y cómo sabe que el viejo Caporale iba a matarlo? Se lo conté en el viaje. No, yo le conté la historia en el viaje. No, le juro, la historia se la conté yo. ¿Te abusaste porque te conté todo? No, yo te conté todo. Vos sos flequillo. Yo soy el novio de Rosita Caporale. Yo soy Buendía. No, Buendía soy yo. No. Bueno, basta. Déjenme pensar. Si no se calla, los meto presos a los dos y se acabó. ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! ¡No, don Rivadavia! ¡Por favor, no, don Rivadavia! ¿Qué? Bueno, yo te digo la verdad. Cuando uno mira a Marrone, lo ves en las películas, lo ves en la televisión, a mí particularmente me lleva a un lugar de mi infancia que... Totalmente, que está ligado al corazón. Olvidaré. Porque ahí está. Rescatamos que hemos visto trabajos de muchos, pero cuando la gente le pone el corazón... Se ve lo que acabamos de disfrutar. Bueno, y compartir. Yo quiero aprovechar esta circunstancia para agradecerle a todos, los que mandan a cómo lo voy a olvidar, @tvpublica.com.ar. Bien, y también pueden volver a ver el programa, pueden ingresar en nuestra página que es www.televisionpublica.com.ar y ahí encuentran la ventanita, ¿lo dije bien? Muy perfecto. Y ahí encuentran una ventanita, 60 años cómo lo voy a olvidar, y pueden disfrutar otra vez del programa y de todo este material que es maravilloso. Porque justamente uno de nuestros amigos, José Ignacio de Neuquén, nos dijo que él recordaba que Fidel Pintos y Minguito solían pelearse al terminar Polémica del Bar. Me diste un muy buen pie, porque tenemos una perlita, tenemos un momento, tenemos una pelea de ellos y la vamos a disfrutar. Pero presten atención, porque Pinto siempre metía la mano, ¿no? ¿Qué? ¿Pero sacaba un arma, algo? No sé, nunca se sabía que sacaba, pero él hacía que metía la mano y que podía ser un arma blanca, un arma de fuego. Sí. No se sabe. Y en un momento se que la va a guardar, no sé, bueno, pero... Pelea antológica con Piquito. Con esto vamos a la pausa. Cuando volvemos en mucho más de 60 años, ¿cómo lo voy a olvidar? ¿Sabes lo que pasa? Que vos sos tan bestia y tan animal como es este. Pará, recién después de la tanda te prometí un bollo, ¿eh? Y te lo voy a dar antes de que empiece el pueblo quiere saber. ¿A quién le vas a dar el bollo? A vos te lo voy a dar el bollo. A ver, me gustaría ver cómo me das el bollo. Lo que es indefinido, te lo dejo. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Terminamos esto! ¡Dale! ¡Es una confitería esto! ¡Vamos! ¡No, Javier! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Para allá! ¿Quieres que entierro yo? ¡Para! ¡Va para allá! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Déjelo! ¡Basta! ¡No, boludo! ¡Vamos, hombre! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo! ¡Se ponga! ¡Ábrase! ¡Ábrase para acá! ¡Ábrase para acá! ¡Basta, por favor! ¡Vamos! ¡Ya, bien! ¡Ábrase para acá! ¡Basta, terminado! ¡Basta, che!